pendiente ahí de la cebolla y está, como dice mi madre, cocinando con amor, está ahí presente, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a quedar la comida? ¿Y cómo va a sentirse usted? Pero si usted cocina, ta, 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 y está pendiente allá de otra cosa, ta, 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 ta. ¿Y cómo va a quedar la comida? ¿Vale la palabra mágica entonces, Marlene? Concentración. Casi, 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 casi. Más fácil, más fácil. ¡Atención! Vea, atención. Entonces se fue un gurú. Había un gurú y vivía en una montaña por allá en el Tíbet. Se fue Adriana para allá con el gurú. 5 años. Después de los 5 años tiene que volver para Quilichao, coño, porque ajá, él tiene su familia. Y le pregunta, maestro, ¿me puede hacer un pequeño resumen de estos 5 años de aprendizaje? ¿Qué es lo más importante que usted me enseñó en estos 5 años? El maestro levantó la mano y le dijo, atención, preste atención. Entonces, Adriana dijo, sí, maestro, usted todo el tiempo me ha hablado de eso. ¿Y lo segundo más importante qué es? Atención. ¡Atención! Le dijo, atención, esté atento. Maestro, ¿y lo tercero? Atención. No hay más nada. Donde está su atención, está su vida. ¿Ok? Entonces el doctor dijo, si siento mi respiración, es decir, si presto atención a mi respiración, me siento mejor. ¿Listo? ¿Cuántas veces al día puedo hacer eso, Álvaro? Todo el día. ¿Todo el día? Pero como me van las preocupaciones, porque no somos Buda ninguno ni tal, a veces me pueden llegar preocupaciones y me distraigo. ¿Qué es lo contrario? ¿Cuál es el antónimo? Distracción. ¿A veces le pasa que están distraídos? ¿Cuántas veces al día le pasa la distracción? Casi todo el día, ¿verdad? Pero me doy cuenta, me acuerdo de Ricardo, o de Taller, tan chévere, lo único que se van a acordar es de la trucha, no. De la palabra mágica, atención. Entonces vuelvo, me pregunto, ¿qué está pasando en mi cuerpo ahora? Presto atención y respiro con atención. Siento las 4 fases. Inhalar profundo, pausa, exhalar profundo, pausa. Si tengo tiempo, cabalgo. Todas las que hemos aprendido, vamos a resumirlas, a ver. Cabalgo, ¿verdad? Lluvia. Un minutico cabalgando. La lluvia. ¿Puedo? Si tengo espacio. Armonía al corazón. Tengo felicidad al corazón. Felicidad al corazón. Sonrío a mi corazón. La calidad de vida puede mejorar. ¿Cuántas veces puede mejorar su calidad de vida? ¿Cuánto? Te llevo una sonrisa. ¿Le puede enseñar a sus discípulos, a sus estudiantes? ¿De qué edad son? Entre más temprano aprendemos esto, por eso me alegra que Alejo esté aquí y Julián. ¿Sí ves? Sí. Porque entre más pequeños aprendamos, no, porque todo esto lo sabemos, lo incorporemos. ¿Sí? Porque ¿quién no sabe eso? ¡Qué pendejada, doctor! Pero no lo hago. ¿Cierto? ¿De qué me sirve saberlo? Si no lo hace. ¿Ah? ¿Qué le sirve tener novia? Pero si no le da besos. ¿Ah? ¿Sé por qué se rió a usted? ¿Le ha pasado? Sí, es porque está en Nueva York. Felices los 4.